muy buenos días, como siempre, y con el enorme, enorme placer de poder saludarle. Le agradezco a usted que nos acompañe una vez más en Edición 21, su mesa de análisis político informativo y siempre, siempre algo más. En un par de semanas estaremos cumpliendo 13 años al aire de manera ininterrumpida, lo cual se debe a ustedes y agradecemos muchísimo su preferencia, como siempre. El eslogan con el que surgimos era que después de Chabelo y antes del fútbol. Chabelo ya se acabó después de muchos años, pero aquí seguimos y el fútbol también. Gracias por acompañarnos este domingo 10 de febrero del 2019. Y déjeme, bueno, le recuerdo y le agradezco que nos siga a través de la señal de Telesistemas Potosinos, Canal 21. También a toda la gente que vía Facebook Live nos está siguiendo. Noticiero Edición 21, Río Verde es la página. Gracias también. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, WhatsApp, 487-121-0583. Los teléfonos donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Este programa se retransmite hoy mismo de 8 a 10 de la noche, mañana lunes 2 y media, 4 y media, y todos los días en punto de las 10 y media de la noche. Bueno, pues en vivo, usted lo sabe, 10 a 12 del día, desde el estudio B de Grupo Informativo 21 Centenario, 278 Altos en Río Verde, San Luis Potosí, México. Déjeme decirle qué vamos a tener hoy. Y bueno, pues siempre cuidando de su salud, esta mañana hablaremos acerca de un lamentable pero creciente padecimiento, cáncer de próstata. Después vamos a hablar de la constitución política a 102 años de su creación. Y después, bueno, pues ya hablaremos con mis amigos comentaristas acerca de la política, de lo sucedido en la política durante la presente semana. Voy a corte, regreso inmediatamente con el doctor Alejandro Nieto Esquivel. Volvemos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y esta mañana un joven rioverdense, estudioso, especialista en urología. Él es el doctor Alejandro Nieto Esquivel, quien nos acompaña esta mañana. Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandra? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor. En primer lugar, platícanos qué estudios tienes. Bueno, ya dije, rioverdense. Platícanos, por favor. Bueno, yo soy médico cirujano con especialidad en urología. Hice mi secundaria en el Instituto de La Paz, aquí en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Posteriormente me preparé, bueno, primaria y secundaria en el mismo instituto, posteriormente la preparatoria de Río Verde. Ya después me migré a la capital, donde realicé mi carrera de médico cirujano, y posteriormente me fui a la ciudad de Monterrey, al hospital universitario, conocido como el Hospital José Eleuterio González, ¿sí?, donde me especialicé en urología. Doctor, ¿es cierta la percepción que tenemos acerca del crecimiento en cuanto a cáncer de próstata? Sí, definitivamente es un problema de salud actual, ¿sí? Es un problema, y principalmente aquí en México, debido a que no se hace un diagnóstico oportuno. Generalmente aquí en México, cuando hacemos el diagnóstico, ya es de forma muy tardía. Cuando ya no hay mucho tratamiento, pues desde el punto de vista curativo, que se le puede ofrecer al paciente. Entonces, sí, definitivamente es un problema de salud. No creo que creciente, yo creo que se ha hecho más que nada con las nuevas herramientas diagnósticas, yo creo que se ha hecho más evidente. Evidente, así sería es. Lo correcto. Sí. Más evidente. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que están más propensos a sufrir esta enfermedad? Ok, sí, efectivamente tienen factores de riesgo, pues el simple hecho de ser hombres, ¿verdad?, es el principal factor de riesgo, el tener la glándula prostática. Otro factor de riesgo, bueno, es la herencia, principalmente, ¿sí? Se habla de que un paciente que tiene un familiar directo tiene 2 a 3 veces mayor
probabilidades de padecer cáncer de próstata. Y si se tiene dos familiares directos, ya aumenta hasta 10 veces más riesgo de padecer cáncer de próstata. ¿Que hayan padecido cáncer de próstata o algún tipo de cáncer? Sí, no, cáncer de próstata. Cáncer de próstata, concretamente, sí. La raza negra también tiene, por factores desconocidos, tiene mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. Y principalmente estos son los... Y bueno, la edad. ¿A qué edades? Es lo que iba a preguntar. ¿A qué edades se desarrolla o se descubre este padecimiento? El mayor de los diagnósticos se realiza arriba de los 65 años. Pero bueno, actualmente, como comentaba, las herramientas diagnósticas, se recomienda empezar un estudio en cuanto al cáncer de próstata en pacientes mayores de 50 años cuando no existe ningún antecedente familiar. Si existe ya un antecedente familiar, se recomienda iniciar a los 45 años, ¿sí? Y cuando ya hay todavía más de un familiar afectado, un familiar directo, se recomienda iniciar a los 40 años inclusive el análisis, bueno, el screening para cáncer de próstata. ¿Y si es curable este cáncer? Sí, definitivamente. El cáncer de próstata detectado a tiempo es 100% curable. ¿Cuál es la sintomatología? Realmente no existe ninguna sintomatología que nos orienten a pensar cáncer de próstata. De hecho, el cáncer de próstata es totalmente asintomático. Sí, se vuelve sintomático cuando ya estamos en un estadio avanzado. Por ejemplo, un sangrado en la orina, por ejemplo, dolor óseo, problemas para orinar. Pero bueno, cabe señalar que estos problemas no son exclusivos del cáncer de próstata. Para que tampoco se alarmen. Ah, sí. Hay que cuidarse, pero tampoco hay que alarmarse. Oye, doctor, ¿y hay algún factor, ya explicaste acerca de los factores hereditarios, pero algún factor que aumente estas posibilidades? No sé, si tuviste golpes en la parte baja, si tienes algún tipo de actividad extrema, no sé, ¿hay algún factor de mayor riesgo? Realmente no hay ningún factor así que se asocie directamente con el cáncer de próstata. Se han hablado de cambios dietéticos, la alimentación principalmente. Uh-huh. Se ha querido asociar las grasas, el consumo de grasas animales para que favorece esto, la producción de cáncer de próstata. Pero algo que se pueda señalar directamente no existe. Entonces, bueno, si un paciente me llegara a mí solicitando una recomendación, yo le diría tener una alta ingesta de frutas y vegetales, principalmente quitar un poco lo que son las grasas animales. Doctor, antiguamente los hombres tenían pavor de irse a hacer el examen porque era vía rectal y muy doloroso. Entiendo que hay ya otras técnicas. Sí, efectivamente, pero bueno. ¿Es más atinado el que se hace con el tacto? No, aún sigue siendo, esto es una mala noticia para los hombres, pero bueno, tiene que ser todavía el examen digitorrectal mezclado junto con el antígeno prostático, que es la toma sanguínea que se conoce como para detectar el riesgo que tiene el paciente de padecer cáncer de próstata. A ver, entonces, el dígito rectal, o sea, le introducen, normalmente es un dedo para realizar un tacto, así ¿no? Es. Pero esto, señores, no tiene que ser doloroso, me imagino. No, para nada. O sea, no es una violación, me supongo que le preparan de alguna forma, doctor. Realmente es una exploración, como usted dice, no es dolorosa realmente, es incómoda, ¿verdad? Porque... Como a uno cuando le hacen la... El Papa Nicolau. El Papa Nicolau, perdón, ya se me olvidó. Sí. De cuyo nombre no me quisiera acordar. Bueno, el Papa Nicolau, que tampoco es así como que qué padre que vine a este examen, pero que uno se lo realiza frecuentemente, cada 6 meses. En mi caso, que tuve, mi mamá murió de cáncer de cervicouterino, pues bueno, cada 6 meses. Y no es muy agradable, pero bueno, es cuestión de salud. Claro, definitivamente. Yo creo que todavía es todavía más incómodo realizarse un Papa Nicolau que un tacto rectal. Bueno, ¿esto cuánto tiempo se lleva? El examen, yo no se toman más de media hora en el consultorio con su urólogo. ¿Con todo? Con todo, con ya todo. El interrogatorio y obviamente la exploración física. Doctor, ¿en dónde te pueden encontrar? Sé, normalmente cuando nosotros invitamos a alguien al estudio... es porque sabemos que son de calidad reconocida, que no son charlatanes, que son gente estudiosa, que son gente que podemos recomendarle así simplemente.
¿En dónde te pueden localizar, doctor? Sí, muchas gracias. Me pueden localizar en la calle Moctezuma número 4, justo en el centro de Río Verde, a media cuadra del jardín principal. ¿En dónde desemboca la calle de comercio? Así es. Ahí exactamente, desde la calle Moctezuma, que casi nadie la conoce por el nombre. La calle Moctezuma es ese, son dos cuadritas. A donde desemboca la calle de comercio, por el lado de la plaza principal, por supuesto, ahí está el consultorio del doctor Alejandro Nieto Esquivel. Doctor, dime si este tipo de enfermedades, de medicinas, los señores deben de tener miedo porque es muy caro, es muy doloroso. Aunque dices que no hay sintomatología, pues sí es importante que los señores sepan. No es para nada, no es costoso realmente. Por ejemplo, pues solamente hay que pagar una consulta médica. Yo les recomendaría que se hicieran un chequeo anual, ¿sí? Para no perdernos y que se vaya la información directa, pacientes de arriba de 50 años, un chequeo anual, ¿sí? Con su urólogo de confianza. Y las pruebas... Perdón, esto es como ir con el ginecólogo, nosotras las mujeres. Así es. Que, señores, por favor, cuiden su salud. Porque sí, yo he sabido de más casos, me agradezco la aclaración, no es que hayan incrementado, es que hay más, exactamente, más gente que se está tratando. Sí. ¿Y los tratamientos son dolorosos? No, realmente, bueno, si se logra detectar a tiempo el cáncer de próstata, la cirugía, pues sí, pues ya existen varias técnicas. Existen las técnicas de mínima invasión o la técnica convencional, que es la cirugía abierta. Pero realmente la recuperación sí es algo tardada. ¿Por qué? Porque se tiene que portar sonda cerca de un mes. Es un poquito incómodo, molesto, pero bueno. ¿La actividad sexual disminuye? Posteriormente a la cirugía de cáncer de próstata sí puede disminuir, puede haber una disfunción eréctil secundario a este procedimiento, que pues sí llega a ser alta, ¿verdad? A veces estaba hablando de un 15 hasta un 20% la tasa de disfunción eréctil posteriormente a una cirugía de cáncer de próstata. ¿Esa disfunción posteriormente se puede retroceder? No, lamentablemente es definitiva. Cuando hay una disfunción eréctil secundaria, una cirugía de cáncer de próstata es definitiva. Y bueno, ya existen otras técnicas, por ejemplo, las prótesis penianas. Eso puede suplir el mecanismo de la disfunción eréctil. Esto, porque ya iba a decir, así como que los señores, no, pues prefiero, oiga, mismo que en lugar de morirse, pues prefiera no ir al tratamiento porque vaya a tener una disfunción. Pero hay alternativas, esa es una buena noticia, doctor. Sí, ya actualmente la medicina está muy avanzada y se puede resolver fácil, sin ningún problema esa consecuencia de la cirugía. A ver, doctor, quisiera que viéramos, por ahí están unas imágenes, y me ponen la primera, por favor. Bueno, ¿en dónde está la próstata? ¿Cuál es la próstata? Y perdón por mi ignorancia, lo que estamos viendo. La próstata está justo a nivel de la base del pene, ¿sí? Está envolviendo lo que es la uretra. La uretra es el conducto que nos ayuda a expulsar la orina y el semen, ¿verdad? Envuelve y está por debajo de la vejiga y delante del recto. Es por eso que el examen dígito rectal nos permite explorarla, porque nosotros logramos a través del recto palpar directamente la superficie externa de la próstata. ¿Qué se siente cuando hay algún... cuando está sana? ¿Cómo debe de ser? Yo siempre les digo a mis pacientes, cuando palpa la próstata sana se siente como tocarse la punta de la nariz. Y cuando se palpa una zona sospechosa de la próstata, es como tocarse un nudillo de las manos. ¿Duro? Duro, totalmente. Duro. Uh-huh. Así es. Y en este caso, por ejemplo, cuando se operan, perdón mi ignorancia, pero atrás de los testículos, adentro de los testículos. Está por el abordaje, se hace transabdominal, ¿sí? Se levanta lo que es la vejiga, se llega a la próstata y prácticamente se secciona lo que es la próstata con la uretra. Y posteriormente se vuelve a unir lo que es la vejiga con el otro segmento de la uretra. Prácticamente se hace una sección completa. ¿Y esta es una operación que dura cuánto, doctor? Más o menos una cirugía abierta nos estamos tardando unas dos horas y media más tarde. ¿El tiempo de recuperación? ¿Como un mes? El tiempo de recuperación aproximadamente un mes. ¿Y por qué le tienen que poner sonda? ¿Por qué? Porque estamos prácticamente seccionando el conducto que nos ayuda a expulsar la orina. Entonces, al momento de seccionarlo, tenemos que volver a unir este conducto, como quien dice, reconstruirlo y
la sonda nos sirve como una férula. Uh-huh, para ya. Que esta se lo sí, haz de cuenta bien. Que lo tiene directa la sonda de la vejiga, ¿verdad? Sí, así claro. Entiendo, para que expulse la orina. Exactamente, así es. Y entonces deja en recuperación lo que es la próstata o lo que exactamente, lo que el conducto opera. Que se seccionó, ajá. Así es. Doctor, entonces, bueno, vamos concluyendo. Esta operación, bueno, esta enfermedad, perdón, ¿es detectable? Es detectable, así es. ¿Con el tacto? Con el tacto rectal y con el antígeno prostático. ¿Antígeno prostático es un Es una proteína que produce la próstata y empieza a haber mayor cantidad de antígeno prostático cuando hay alguna célula maligna dentro de la próstata. Esto es vía sangre, ¿no? Eso es vía sangre, exactamente. Vía sangre, porque hace poco, si no mal recuerdo, creo que el año antepasado, o pasado, perdón, no recuerdo bien, la Secretaría de Salud empezó a hacer algunas pruebas así como no sé si como al vapor, no sé, perdón por mi ignorancia, pero en las plazas hacían, ven, te hacemos el examen con una gotita de sangre y de ahí te decimos si tienes o no tienes. Exacto. No sé si era una prueba piloto. No sé si sea una nueva forma de la Secretaría de Salud de tener más gente controlada a tiempo. Claro. Esa prueba que hace, y qué bueno que la hace la Secretaría de Salud, es una prueba cualitativa solamente. Solamente la prueba, la toma de muestra nos va a decir si sí tiene niveles arriba de 4 de antígeno prostático o si no lo tiene. Nada más dice sí o no. Y bueno, se refleja en positivo para pacientes que tienen el antígeno arriba de 4 y negativo los pacientes que tienen por debajo del antígeno 4. Ese es el límite que actualmente se maneja. Entonces también es válida. Sí, es válida, sí. Pero no es definitiva. Exactamente, no es definitiva. Yo les sugiero mejor que acudan con su especialista de confianza y más aún, pacientes que fueron a hacerse esa prueba y los que salieron positivo, ellos sí, sin ninguna duda deben de acudir. Inmediatamente acudir. ¿Qué es la diferencia, no? ¿En cuánto tiempo, si yo acudí y sabes que pues resulta que sí traes un problema, amigo, en cuánto tiempo puedo salvar mi vida o no? Porque dices, bueno, luego en lo que tengo tiempo, en lo que junto dinero, en lo que qué sé yo, y dejan pasar el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo debe de transcurrir? Por ejemplo, si se realizaron esa prueba y le resultó positiva, yo creo que no deben dejar pasar tiempo inmediatamente al día siguiente hacerlo. Realmente una consulta, bueno, pues no les cuesta mucho. Se puede hacer un diagnóstico oportuno y bueno, ya llevar el tratamiento en cosa ya de hablar de cirugías, bueno, pues sí se puede tomar un tiempo, un par de meses para decir, bueno, me opero, no me opero. Pero para hacer un diagnóstico, yo les sugeriría que no se demoren. Y una persona que detecta que tiene cáncer de próstata, perdón, me parece como muy fea, muy cruel esta pregunta, ¿cuánto tiempo le queda de vida? El cáncer de próstata es muy controversial. Puede ser que el cáncer de próstata se vaya muy lentamente, que suele pasar en pacientes que se les detecta o se les hace el diagnóstico a mayor edad, por ejemplo, pacientes de 75 años, de hecho, el límite para hacer un screening que le llamamos una prueba de tamizaje son los 75 años. ¿Por qué? Porque pacientes que se han detectado arriba de los 75 años con cáncer de próstata, se ha visto que seguramente la causa de su muerte no va a ser el cáncer de próstata. Entonces, por eso se trata de no llevar a cabo más estas pruebas después de los 75 años. Y pacientes jóvenes, al contrario, ellos se hace el diagnóstico y suele ser más agresivo el cáncer de próstata en pacientes jóvenes. Me refiero cuando se hace el diagnóstico antes de los 60 años, en ellos uh-huh. Se suele comportar de forma más agresiva. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es sé difícil? Que sí, pero que variará, ¿no? Pero más o menos una generalmente media. Generalmente manejan, por ejemplo, la tasa de supervivencia cuando se detecta un cáncer de próstata ya fuera de la próstata. Solamente el 30% de esos pacientes van a llegar a vivir 5 años. Pero si se detecta el cáncer, y también es lo bonito del cáncer de próstata. Lo bonito lo digo para uno porque es difícil. Hay pacientes que las metástasis en huesos no les duelen y hay pacientes que las metástasis en huesos les duelen muchísimo. Entonces,
solamente el paciente nos lo va a definir prácticamente eso. O sea, no hay un estándar que diga 3x2 son 6, 4x5 20, si hace esto, si pasa al otro. Aquí depende qué será la salud, los hábitos. Definitivamente va a ser el modo de presentación, el tipo de cáncer que le toque presentar al paciente. No, no podemos definir a quién le va a doler, a quién no le va a doler, pero lo que sí podemos definir es que se detecte a tiempo y que se le pueda dar un tratamiento definitivo y curativo. Doctor, qué interesante y sobre todo muy ilustrativo. Señores, hay que acudir después de los 50 años normalmente, así ¿verdad? Es. De los 40, después de los 40 si hay un si hay antecedente. Algún antecedente de familiares directos. De familiares directos con cáncer, con de, cáncer próstata. De próstata. Si hay antecedentes después de los 50, repito, como uno que va al ginecólogo. Así es. Una vez al año. Esto es curable. Es curable. 100%, doctor. 100% curable. 100% curable el cáncer de próstata. Y tenemos un excelente urólogo aquí en Río Verde. Su consultorio está ubicado en... En la calle Moctezuma número 4. Moctezuma número 4, donde desemboca la calle de comercio. Ahí está su consultorio. Doctor, ¿qué más le podemos decir a los hombres que deben de cuidar en este sentido pues de la próstata? A mí me gustaría decirles que, dejarles bien claro, no hay cirugía de próstata que les va a prevenir el cáncer de próstata. El diagnóstico de cáncer de próstata se hace antes de la cirugía. Esto lo comento para que no se dejen atemorizar por los famosos luego se hacen comentarios de que te voy a operar porque puedes padecer cáncer de próstata. Eso no es cierto. Si el paciente padece cáncer de próstata, se hace el diagnóstico y se da una cirugía totalmente diferente a que si fuera una próstata que está obstruyendo para poder orinar, que es muy, muy, muy diferente el abordaje. Entonces, yo nomás les dejo bien claro eso, no se dejen atemorizar, ¿sí? No hay cirugía que les va a prevenir el cáncer de próstata. O sea, es diferente, por ejemplo, si tienen un padecimiento de orina, o que no pueden orinar. Exacto. ¿Qué otra cosa podría ser? Ahí lo más común, y de hecho lo tratamos, es lo que más tratamos los urólogos, es la hiperplasia prostática. ¿Qué quiere decir esto? Es un crecimiento benigno de la próstata. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de la hiperplasia? Es obstrucción al orinar. Pero me ha tocado y he tenido pacientes que les dicen que los van a operar para prevenir, porque pueden padecer cáncer de próstata, y eso es totalmente erróneo. El cáncer de próstata se hace previo a una cirugía. Y en el otro caso, de que hay un crecimiento, ¿hay un tratamiento para que disminuya y puedan volver a orinar igual? Siempre existe el tratamiento médico para esta otra patología, que también es una patología muy bonita, que es la hiperplasia prostática. Y existe tratamiento que puede favorecer mucho su calidad miccional. ¿Por qué las personas, los adultos mayores, a cada rato van al baño? Los señores, o sea... no todos, ¿verdad? Pero una gran mayoría de adultos mayores tienen que ir frecuentemente. Exactamente. Bueno, estos son síntomas iniciales muchas veces. Uno de los síntomas iniciales del crecimiento prostático es cuando los señores empiezan a levantar a orinar por las noches. 3-4 veces. Que bueno, si ellos están acudiendo periódicamente con su urólogo, se va a detectar el problema a tiempo y se le va a dar tratamiento médico, tratamiento tomado y... puede haber mejoría muy importante, ¿sí? Entonces esa es la principal causa. ¿Cuál es la principal causa? Es porque no logran vaciar adecuadamente su vejiga. Generalmente estos pacientes que empiezan a estar obstruidos empiezan a dejar cierta cantidad de orina dentro de la vejiga. Y bueno, también el mismo envejecimiento, la obstrucción prostática, la vejiga envejece también y también se empieza a hacer un poquito más rígida, no tiene la misma elasticidad, también empieza a haber cambios a nivel de la vejiga. El paciente también suele ir a orinar más frecuentemente. ¿Por qué no vacía, dice? Sí, no logran vaciar. ¿No logran vaciar? No logran vaciar por la obstrucción prostática principalmente. ¿Y ese puede ser con medicamento tomado? Sí, puede mejorar muchísimo si se detecta a tiempo. Ya la operación ya es un extremo, digamos, que no se pudo. Sí, yo siempre les digo, es mi última herramienta. Primero se intenta con el... Nos dice Carlos Roque, muy buen doctor, él me operó y desde ahí mi vida cambió, 100% recomendable. Dice, bueno, aplausos por aquí.
José Alfredo Casillas, saludos. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo vía Facebook Live. Gracias. Y tengo por aquí, creo, algún mensaje. Bueno, que ya llegó mi siguiente invitado del mensaje. Okay. Doctor, sumamente importante, sumamente interesante este tema. Señores, atiéndanse, la calidad de vida depende solamente de tomarse un tiempo para ustedes, un tiempo, la calidad de vida, repito, es vivir bien, es vivir a gusto, es estar confortable. Y pues quiéranse, dense el tiempo, visiten al urólogo cuando menos una vez al año. Así es. Doctor, ¿cuáles son, casi para concluir, cuáles son los mitos más comunes a los que usted se ha visto expuesto, o sea, de lo que más se escucha? De los mitos que más he escuchado es en cuanto a la vasectomía, ¿sí? Una cirugía que es para, obviamente, planeación familiar. Bueno, piensan los hombres que al momento de realizar una vasectomía pierden la función de sus testículos, pierden que deja de haber testosterona, ellos piensan que, pues, valga la redundancia, dejan de ser hombres al momento de realizarse esa cirugía. Eso es lo que más he escuchado y, bueno, aprovecho también el espacio para decirles, no, la vasectomía es una cirugía sencilla, con pocas complicaciones y, bueno, nos ayuda a planificar. Poco invasiva, además. Poco invasiva, exactamente. Y, bueno, no arriesguen a, no vayan al otro extremo de operar mejor a la mujer, que, bueno, tiene mayor riesgo, es una cirugía un poquito más, bueno, más invasiva, definitivamente. Me dice alguien por aquí, me dice, excelente médico, urólogo y persona. Bueno, sí, lo conocemos desde chiquito, de toda la vida. Doctor, esto me encantó y otro día ojalá pueda venir a platicarnos precisamente de la vasectomía, esta importante método anticonceptivo, así, ¿verdad? Es, le hace más daño a una mujer ligarse, que, ¿verdad? Y sobre todo cuando son muy jóvenes, hay más consecuencias para las mujeres. Y los hombres, es una demostración de amor también, que recuperan todas sus actividades normales. ¿En cuánto tiempo, doctor? En 5 días andan como si nada. Igual, erección igual, satisfacción sexual, todo igual, erección, ¿verdad? Sexual, todo está totalmente normal. La función testicular está totalmente preservada, lo único que se secciona es el conducto que lleva los espermatozoides. Nada más. Y se acabó. ¿Una cirugía que dura cuánto? Media hora. O sea, ¿es ambulatoria? Es ambulatoria totalmente, se puede realizar en consultorio. Ah, ¿cómo crees? Sí. Pensé que era como más tiempo y como mucho más cara, porque digo, ya me puedo imaginar que si no vas a necesitar inclusive más aparatos, debo pensar que es mucho más accesible el precio. Y en todos sentidos, mire, se ahorra las anticonceptivas, todo lo demás y puro parque de diversión. Así es. Doctor, muchísimas gracias. De verdad, un gusto que nos hayas acompañado. Nos sentimos muy orgullosos de ti, de tu trabajo, de que seas rioverdense, de que tengamos esta calidad de doctores aquí en Río Verde. Para concluir, doctor, algo más, por favor. Bueno, nada más los invito, hombres arriba de 50 años, acudan con su urólogo de confianza. Por pena, no se arriesguen a tener una enfermedad que puede estar fuera de tratamiento y, bueno, ocasionarles ahí cosas catastróficas en caso de que no se atiendan a tiempo. Por pena. Por pena, exactamente. Por pena exponen su pene y todo lo demás. Así que creo que sí es bien importante, muy, muy importante, señores y señoras, estimulen a sus maridos, a sus hijos, a sus parejas, a sus hermanos, a quien sea, a sus seres queridos, a que vayan a hacerse sus exámenes a tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor Alejandro Nieto Esquivel, urólogo, que está ubicado en su consultorio en la calle Moctezuma. Número 4. Número 4, en donde desemboca precisamente
la calle de comercio aquí en Río Verde, San Luis Potosí. Muchas gracias, doctor. Hasta Muchas la gracias, próxima. Ale. Gracias. Voy a mensaje, no le cambie. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, déjeme comentarle, este martes 5 de febrero, se cumplieron 102 años de la existencia de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917. Esta semana, platicando con alguien que conoce al respecto, pues el licenciado Guillermo Mendieta Méndez, quien es abogado político también, pero hoy lo hemos invitado como abogado porque además él tiene un encargo a nivel federación, o sea, a nivel nacional. Es el secretario de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Licenciado Mendieta, buenos días. Pues muy buenos días y agradecer el día de hoy esta entrevista y pues como... En otros temas, en lo sí, suyo. Sí, no, bueno, al final de cuentas mi profesión es ser abogado y antes de ser político y antes de ser presidente municipal, bueno, pues mi profesión es abogado. Y pues el día de hoy con todo gusto estar en esta entrevista. Muchas gracias. A usted gracias. La Constitución son las leyes que nos rigen, que nos marcan, que son el eje central, la columna vertebral de la tranquilidad de nuestra vida pública. Platíqueme, ¿por qué es tan importante esta Constitución de la de 1917? Bueno, pues como usted lo dijo, la Constitución Política, nuestra Carta Magna, es la que rige pues el actuar en el país de todos los seres que vivimos en una sociedad. Y pues bueno, esta Constitución que hace unos días cumplió 102 años de haber sido promulgada, pues bueno, lleva la esencia de lo que es el pueblo. Cuando se convocó a lo que fue la reforma a esta Constitución, pues bueno, estuvieron abogados, pero también hubo maestros, artesanos, mineros, campesinos, amas de casa, gente que estaba en cada uno de esos temas. Fueron 222 delegados de toda la República Mexicana convocados en Querétaro para poder plasmar las necesidades pues de lo que es el país, de lo que son las personas. De estos artículos, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Son 136 artículos, ¿verdad? Y la Constitución está dividida en dos secciones. Una, la que prevé los primeros, del primero al 39 artículos, que prevé los derechos humanos, y de ahí del 40 hacia adelante hasta el 136, es la forma de organizar a las instituciones y la división de poderes, que es prácticamente lo que la forma de cómo va a trabajar un gobierno ante su pueblo. De estos artículos, de estos 136 artículos, difícilmente los mexicanos nos acordamos de todo. Hay algunos muy populares, que el tercero, el 27, etcétera, etcétera. Sobre todo los, como usted bien anota, los primeros 39 que rigen nuestros derechos humanos. Derecho a la salud, derecho a un nombre, derecho, etcétera, etcétera. Gracias. ¿Cuáles son los que todos los mexicanos obligatoriamente deberíamos de conocer para defender y para cumplir? Así es, bueno, esencialmente todo mexicano deberíamos de tener una Constitución Política en nuestra casa, porque es la forma de proteger nuestros derechos, pero también de exigir a lo que es el gobierno sus deberes, sus obligaciones. Pues bueno, la Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, sino que es una herramienta del pueblo para controlar el gobierno, que esencialmente todo mexicano deberíamos de tener, vuelvo a insistir, una Constitución, y pues todos los artículos que contiene la misma son esenciales, pero
como lo hemos dicho, se divide en dos secciones, los primeros del 1 al 39, que son las garantías individuales, donde habla extensamente, de ahí emanan muchas leyes de la Constitución, emanan todo lo que son los códigos, los procedimientos, pero esencialmente los primeros 39 artículos habla de los derechos humanos fundamentales de toda persona. ¿Es la Constitución un arma para que el gobierno nos reprima? No, como lo dije hace un momento, la Constitución es un instrumento para que el gobierno pueda trabajar adecuadamente, y es un instrumento, una herramienta del propio pueblo para controlar al gobierno, ¿verdad? Es decir, es esencial para el pueblo conocer lo que está plasmado en nuestra Constitución. ¿Por qué oímos frecuentemente, licenciado, que reformaron el artículo tal en la Cámara de Diputados, que pusieron a modo el artículo tal para que puedan ahora ellos decidir quién, cómo son ahora, por ejemplo, los superdelegados, etcétera, etcétera? ¿Por qué es tan frecuente? Pues desgraciadamente la política va incrustando personajes en la vida pública, en lo que son las elecciones, en su momento en las diputaciones, en la Cámara de Diputados, senadores, y que van dándole forma a lo que el gobernante en turno quiere o como quiere gobernar. Y la verdad es un poco difícil el entender estas circunstancias, pero la esencia de la Constitución es para proteger a los ciudadanos y darle una guía al gobierno cómo debe trabajar. En esta Constitución de 1917 a la fecha ya llevan más de 700 reformas a la Constitución. La verdad es que no se ha cambiado la esencia, pero sí ha habido muchas reformas a muchos artículos que pues en algunos sí es necesario, en algunos otros nada más le dan vueltas exactamente a lo mismo. Pero pues efectivamente ese es el trabajo de los diputados en su momento, crear leyes, modificarlas para mejorar el buen servicio de lo que es el gobierno para la ciudadanía. Licenciado, ¿quién me puede asesorar a mi ciudadana acerca de mis derechos? ¿Un abogado? ¿Debo de ir al gobierno municipal en turno o estatal? ¿Cuándo? Bueno, creo que básicamente en la casa nos enseñan los principios de es no robar, no matar, no violar. Desde ahí parten todos los demás. Pero si yo desconozco, ¿a quién debo de acudir? Así es, bueno, lógicamente que dependiendo de las circunstancias del asunto o de las cosas que estén sucediendo, lógicamente que el Estado de Derecho, el gobierno, tiene la obligación de proporcionar la asesoría jurídica correspondiente para las personas que crean que estén vulnerados sus derechos a través de los defensores públicos o también lo que son las comisiones de derechos humanos. Y pues bueno, hay muchos organismos que ya están al pendiente de todas estas actividades, y por ejemplo su servidor como, ya ahorita expresidente, pero en su momento como presidente municipal en Ciudad Fernández, tuvimos el primer comisión municipal de derechos humanos en la cual se encarga de vigilar el trabajo de los funcionarios públicos y que no vulneren los derechos humanos de las personas. Entonces, existen los mecanismos, existen las instituciones, y pues bueno, que la ciudadanía no se deje, que se acerque a las instituciones a pedir información si creen que están vulnerando sus derechos humanos. A ver, licenciado, que me parece que aunque no es muy el tema de la Constitución, que es de lo que estamos hablando concretamente esta mañana, pero sí me parece importante que usted nos ayude a aclararle al público de quién te defiende la Comisión Estatal, en este caso, de Derechos Humanos. ¿Y cuándo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos también? Porque a veces confundimos y creemos que un asunto entre particulares lo vamos a denunciar ante Derechos Humanos.
pero creo que sí es momento oportuno que nos ayude a aclarar, por favor. Sí, la Comisión de Derechos Humanos, bueno, tiene la Comisión Nacional, la Comisión Estatal e inclusive ahorita la reforma que hubo, las Comisiones Municipales de Derechos Humanos, pues son las instancias donde todo ciudadano puede acudir y puede denunciar algún hecho que le estén vulnerando sus derechos a él como ciudadano, pero la vulneración la hace un funcionario público, ¿verdad? No necesariamente el vecino o el de la carnicería. No es entre particulares. No es entre particulares, sino en la función pública. Si un servidor público le niega el servicio, pueden acudir ante la comisión para que lo requieran y puedan dirimir esas circunstancias. Y si el servidor público aún continúa con esa actitud, se inicia una denuncia y inician los procedimientos sancionatorios para poder requerir en su momento un informe justificado para que cambien de actitud, o en su momento, si continúan con ese procedimiento, pues bueno, ya vienen las recomendaciones como tal a los servidores públicos y al titular de la institución para que sancione en su momento al servidor público que está actuando en contra o que está afectando los derechos humanos de las personas. A ver, no se duplica el trabajo, como usted lo especificaba, del Comité Municipal de Derechos Humanos con el Contralor Municipal. ¿No se está duplicando el trabajo ahí? Pues no, porque el Contralor Municipal pues bueno, lleva a cabo la supervisión de las obras, el actuar de los servidores públicos, pero la Comisión Municipal de Derechos Humanos debe de ser un ente separado del municipio, no debe ser un empleado como tal del municipio. O propuesta del presidente municipal, sino que para eso hay un mecanismo, convocatorias y tal, para que sea imparcial en ese tipo de asuntos. Una reforma que había en lo que es la ley orgánica del municipio era que el contralor también no debería de ser del mismo parte partido. Del mismo partido del presidente municipal. Ahora lo derogaron y, sí, hubo una reforma, sí. El mismo presidente municipal nombra a su contralor y pues bueno, pues es gente de su propio equipo, o sea, no le va a sancionar absolutamente nada, y si hay una queja en contra de un servidor público, pues son del mismo equipo. Lamentablemente se reformó ese artículo, sí. y pues bueno, va en detrimento de las personas. Por eso es que se crea otra instancia en la cual lo que es la Comisión Municipal recibe esas quejas, las turna a la Comisión Estatal, donde son entes pues imparciales, en la cual no pueden hacer algo ahora sí que parcial en favor del servidor público. A ver, me queda claro, por ejemplo, cuando uno se refiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es cuando el ente es nacional. Me refiero al ISSSTE, al IMSS, a, no sé, Policía Federal, PGR, de instancia federal. Porque me he encontrado gente que se va topeteando, perdón, me desvía del tema, aunque un poquito, y en la cuestión estatal también, cuando se trate de escuelas, de cuestiones estatales, para que no me los traigan para allá y para acá. Pero bueno, vámonos. Pero también aclarando, o sea, aun cuando sea la comisión municipal, ellos están obligados a recibirle, ¿verdad? Ellos en su momento lo turnarán, uh-huh. Porque el ciudadano no está obligado a saber en qué dependencia o dónde tiene que presentar. Que tenga que ir a San Luis a presentar, por ejemplo, la de San Luis. No, o sea, están obligados a recibir, darle la asesoría correspondiente, recibirle la queja y ellos en su momento asesorarle y darle la guía a donde corresponde. Una de las artículos de nuestra Constitución habla precisamente del derecho que tenemos a ser defendidos si usted no puede pagar un abogado. Habla de esto, ¿verdad? Así es, la Constitución lo habla claramente y lo que es el Estado tiene la obligación de proporcionarle pues los servicios de un abogado, de un defensor público, para las personas que así lo requieran. Esto, en este caso, los fiscales, ahora, bueno, el Ministerio Público,
el Ministerio Público y hay defensores de oficio, así que no se deje. Así es. Licenciado, ¿qué más me cuenta de la...? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue la de 1917, fue la primera en la historia que incluye los derechos sociales, es decir, donde habla del derecho al trabajo, la forma de cómo se va a esquematizar pues los derechos laborales de las personas. Y pues bueno, esencialmente los artículos el 3, el 27, el 123, que son más que nada la esencia del producto de lo que fue la revolución, cuando fue el movimiento armado. Pues había la lucha entre los civiles, entre el gobierno, ante las demandas de la ciudadanía, que querían pues las 8 horas de trabajo, que querían igualdad entre hombres y mujeres, todo ese tipo de demandas sociales que se dieron en la lucha armada, pues fueron ahora sí que plasmados en la Constitución de 1917, y fue de manera histórica, porque ninguna constitución hacía esa diferencia de los derechos en las constituciones. Vicente Rosa, saludos amigo Memo. Licenciado Guillermo Mendieta Méndez, bueno. ¿Qué más? Pues un saludo también a nuestro amigo Vicente Rosas. Él es delegado de la FEMECA, que es la Federación Mexicana de Colegios de Abogados a nivel nacional. Él es delegado por ahí en San Luis Potosí. Y pues bueno, que honrosamente también formo parte de esa Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Muchas saludos. Gracias, saludos. Y bueno, ¿qué más me dice? Pues bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, digo, porque en días pasados se hizo la conmemoración, pues esencialmente pues es la parte vertebral de un país, y pues no se necesita hacer tantas reformas, sino aplicar esencialmente lo que está plasmado en la Constitución. Muchas veces, como lo decíamos hace un momento, el gobernante en turno quiere que los diputados hagan reformas o a modo para poder meter a funcionarios, para poder hacer determinadas acciones, y la verdad es que se están desgastando políticamente para hacer ese tipo de cosas, siendo que la esencia de la Constitución está plasmada y es muy esencial. Simple y sencillamente, lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer el gobierno en turno es aplicar adecuadamente lo que es la Constitución. Licenciado, un poco me desvío y ya tengo muy poquitos minutos, pero respecto a la justicia pronta y expedita, de la cual nos habla nuestra Constitución y es para todos los mexicanos, y ahora con mayor razón con las reformas del nuevo sistema de justicia penal, hemos dado cuenta durante pues las anteriores 2 semanas de un juicio que ha trastocado las vidas, la vida de los rioverdenses de manera especial y fernandenses también, respecto al caso de la maestra Teté. Pues digo, 1 año 8 meses detenida sin probarle, ¿en dónde está la presunción de inocencia? ¿En dónde está esta justicia pronta y expedita para acabar más rápido? Bueno, pues 2 semanas de juicio, perdón, y sí, no sabemos. Bueno, pues este ha sido un caso muy sonado aquí en la zona y en el estado. La verdad es que, pues bueno, para opinar referentemente de ese asunto, pues tendríamos que ver el expediente, pero lo que vemos como ciudadanos y parte de un sistema de justicia o como abogados, pues bueno, estamos viendo cómo a partir del 2008, que hubo la reforma a la Constitución, nos marca, ¿verdad?, las formas de cómo se va a hacer el trabajo en los juzgados. Es un cambio de cultura a nivel nacional, porque estábamos acostumbrados al anterior sistema de justicia penal, que eran escritos tras escritos y se iban haciendo expedientes enormes. Y pues bueno, ahora con este nuevo sistema de justicia penal se crea, pues ahora sí que la cultura de llevar a cabo un proceso más rápido,
Pero, por ejemplo, en el asunto que usted me comenta ahorita de la maestra, pues esencialmente hemos visto que se ha prolongado un poco, que lleva un año... 8 meses detenida. Un año, ocho meses detenida. Entonces, ahí es donde brinca un poquito, pues ahora sí que la esencia de lo que es el sistema de justicia penal, porque... cuando se hace esta reforma, la intención del constitucionalista en su momento fue hacer ese cambio de cultura en el cual las personas primero tenían y debían de litigar o limpiar su honra ante los tribunales, y la esencia de lo que dice la Constitución, que nadie podrá ser culpado hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, esa es la presunción de inocencia, llevar un debido proceso antes de que se dicte una sentencia, y la esencia, efectivamente, del constitucionalista es eso. O sea, primero que se demuestre, antes de detener a las personas, pero hay su forma de llevar a cabo también estos procedimientos. El nuevo sistema de justicia penal pues está dividido en tres etapas, que es la investigación, la etapa intermedia y lo que es el juicio oral. Ahorita lo que hemos visto en los medios de comunicación ha sido esta parte final de lo que es el juicio oral, en donde se están desahogando las pruebas. Ahorita en este inter se está llevando a cabo un espacio en el cual la defensa y lo que es la fiscalía en su momento pues van a presentar sus alegatos de conclusión, y posteriormente el tribunal emitirá su sentencia, en la cual será en su momento condenatoria o en su defecto absolutoria, que son esas dos modalidades que el tribunal tendrá que me dicen decidir. Y gracias, muchísimas gracias a la gente que a través de Facebook Live nos están comentando, a través de nuestros teléfonos que están en pantalla. Mira qué rápida es mi producción. Dice, estamos ante un sistema que no funciona por la falta de capacitación de los jueces y fiscales. Y sí, y en el caso específico, déjeme decirle, peor aún, en el caso específico de Río Verde, de la sala de juicios orales, existe solamente una sala. Y esta dilatación o dilación que ha habido en el caso es que han sido desalojados, están en la oferta probatoria, etcétera, y tienen que ser desalojados de la sala porque ya estaba concertado otro juicio a tal hora y van para afuera. Tenemos una sala de juicios orales interminable que tiene como 2 años que casi debió de estar concluida. Empezó casi con la administración, ¿no? Sí. Del doctor Carreras, y todavía no se concluye. Yo pienso que el sistema de justicia penal como tal es eficiente, sí es la esencia de lo que se quiere dar justicia. El problema es cómo se está administrando y cómo se está haciendo. Efectivamente, por ejemplo, yo le puedo decir por parte de los abogados postulantes, en su momento el gobierno nunca dio una capacitación en el nuevo sistema de justicia penal. Nosotros como barras, como colegios, como particulares, tuvimos que buscar esa capacitación a partir del 2008 hacia acá para estarnos certificando y estar pues a la vanguardia de lo que es el nuevo sistema. A ver, perdón, ahí lo voy a discernir con usted. Uh-huh. Ahí era la obligación de los abogados, finalmente es su trabajo, es su negocio. No, pero también es una obligación del gobierno actualizar. ¿Por qué? Simularon. Hubo simulaciones, ¿no, licenciado? Así es. Porque yo recuerdo, hubo 1,500,000 pesos, me acuerdo, como para publicidad, que se los quedó un exsecretario de gobierno, ahora diputado, lo digo yo, no lo estoy diciendo él. Digo, y me consta por alguna gente que le dieron ese 1,500,000 y le regresó casi todo. En fin, muchas simulaciones. Licenciado Mendieta, extrañamos mucho acá en Fernández su forma de trabajar, su buen trato y su excelente forma de hablar. Por eso es abogado, oiga. Señor licenciado Mendieta, excelente trabajo realizado durante su administración. Esto dice cómo Ciudad Fernández ha destacado desde que dejó la presidencia. Oiga, apenas tiene bien poquitos días. Buenos días, señor Alejandro. Un saludo por usted y saludarme, por favor, el señor que está a su lado. Atentamente, Alicia Álvarez. Creo que lo conoce. Creo que lo conozco. Sí, y... dice, perdón, una pregunta. ¿Cómo en esa administración
En esta administración hubo muchas anomalías cuando se pedían cómo hacerle si no había a quién acudir. Saludo al licenciado Mendieta, excelente amigo, abogado y ser humano. Y señor Fernández, extraña personas tan preparadas como usted. Saludo al licenciado Mendieta. Fernández, es un pueblo fantasma desde que usted salió. Oiga, le avisó a la familia, ¿no? No, no es cierto. No, muchísimas gracias. Gracias, perdón. No, sí, no, al contrario. Y pues bueno, agradezco todos los comentarios de todas las personas. La realidad es que, bueno, ahorita el tema que estamos abordando, el nuevo sistema de justicia penal tiene una esencia y darle prontitud a los asuntos y demás. El problema viene también de atrás, lo que comentábamos, la falta de capacitación, no nada más para los abogados particulares, sino que la fiscalía. Y aparte, sí hay muchos recursos para esas capacitaciones, pero también, como usted lo ha dicho, también para estar realizando lo que es la infraestructura. Pero un juicio oral, no necesitamos un edificio grandísimo con tantos millones de pesos para impartir la justicia. Simple y sencillamente que exista los medios adecuados, una mesa, sillas, el juez, el fiscal, las personas adecuadas con la capacitación para impartir la justicia, es lo único que necesitamos. No tenemos jueces. Y ahorita hablando del tema en específico de la maestra Tete, le insisto, para abordar el tema, sí, pues, tendríamos que ver todo el antecedente esencial, ¿verdad? Y que solo los abogados que están en el asunto son los que nos pudieran hablar específicamente del asunto. Pero hubo un inter en el cual la defensa pudo haber hecho una mejor defensa en ese caso y estar llevando a cabo ese proceso desde afuera y estarse defendiendo. Y en su momento ahorita, en estas audiencias, pues debería estar sin detenido. Y en su momento el tribunal dictar su resolución, su sentencia, y decir si es culpable o inocente la persona. Y en su momento hacer la individualización de la pena y decir cuáles son las penas que corresponden. ¿Por qué? Porque le están... pues desgraciadamente... Negando, le está negando, ¿verdad? Desgraciadamente tienen detenida a la persona y pues bueno, esa es una de las esencias del nuevo sistema de justicia penal, que estén desde afuera. Por eso muchas contradicciones con la ciudadanía. De repente cuando inició el nuevo sistema, detenían a una persona y a poco tiempo lo veían afuera. Y decían, bueno, es que el sistema de justicia no sirve. No, al contrario. O sea, es una nueva cultura en la cuestión jurídica, pero que los tribunales y pues bueno, tienen que impartir la justicia. Y esas personas, aun cuando sean delincuentes, tienen que seguir un proceso desde afuera y en su momento el juez dictar una resolución y entonces sí, aplicar las penas correspondientes cuando ya se le declara esencialmente culpable a la persona. Pues sí, y nos falta también educación a los ciudadanos. Ahí también estoy de acuerdo con el licenciado Mendieta, que al gobierno les faltó, o les hace falta, yo creo que no es tarde, les hace falta terminar de educarnos y de enseñarnos nuestros derechos. Porque todo el mundo dice, es que yo nunca había estado en esto y como no sé, o sea, todo el mundo alegamos eso, pero les recuerdo, el desconocimiento de las leyes no nos exime el cumplimiento de las mismas. Así es. Licenciado, para concluir, si es tan amable, ya gracias. Me están llamando. Gracias. Pues bueno, simple y sencillamente decirles que su servidor, yo soy abogado. ¿En dónde está su despacho? Tengo mi despacho jurídico en Gabriel Martínez 109. Aquí en Río desde Verde. El 2001 está esa oficina ahí en Río Verde, Gabriel Martínez, adelante de la calle Madero, en Ciudad Fernández, en la plaza principal, a un lado de una caja popular que está cerca ahí de la fuente. También hay una oficina, pues a sus órdenes. Decirles que seguimos capacitándonos, seguimos trabajando en el tema profesional. Yo soy miembro del Colegio de Abogados aquí de la Zona Media, fui presidente del colegio, ahora soy expresidente del colegio, pero... ¿Pertenece a la federación? Pues el trabajo que nos dio en su momento es ser presidente del Colegio de la Zona Media, nos adherimos a esa federación y durante años hemos estado trabajando en esa Federación Nacional de Colegios de Abogados.
en la cual a nivel nacional hay presencia en todos los estados de la República. Y estamos trabajando en un congreso que vamos a tener en el mes de julio en Zacatecas, va a ser la sede, en donde pues nos damos cita todos los presidentes de los colegios de abogados a nivel nacional, y pues se hace la invitación abierta a todos los abogados, postulantes, estudiantes, para que se capaciten, para que estén a la vanguardia de las reformas. ¿En dónde pueden consultar esto? Pues en su momento el Colegio de Abogados aquí de la Zona Media va a tener en su página la información. En los juzgados vamos a solicitar pues también poner ahí alguna información, o con su servidor directamente. Y pues bueno, es bueno tener esa capacitación. Lo que busca un colegio de abogados es tener la certificación de los miembros que están adheridos a esas barras, a esos colegios, porque no es lo mismo tener un título y una cédula profesional que a una persona que constantemente se está capacitando, está estudiando, está presentando sus exámenes y tiene una certificación como tal para poder seguir en el ejercicio de la profesión. Pues es como los médicos, que se tienen que estar actualizando. Así es. Y esto vale la pena. Vemos un ejemplo en el caso que vuelvo a citar de TT, una mala defensa al inicio de su proceso han hecho que la dilación del proceso mismo. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Enhorabuena y saludos. Gracias. Saludos a su esposa y a sus chiquitos, que no son tan chiquitos. Gracias. Bueno, gracias. Voy a mensaje, no le cambien, ya llegaron aquí mis amigos comentaristas, que no son analistas, son como usted y como yo, que nos gusta hablar de política. Volvemos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ya estoy aquí con ellos. Qué barbaridad. Son tremendos, diría una amiga. Gracias por acompañarnos, por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político, que ni son políticos ni son analistas. Nada. Somos amigos aquí. Yes. David Galván Almazán, buenos días. Buenos días. Alberto días, Tenorio, señora. Medina. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, déjenme comentarles, hay mucho material. Afortunadamente nos nutren cada semana de muchísimo material. Uno de ellos, indiscutiblemente, que ha trastocado también, perdón, pero la economía del país. Estos bloqueos que la CENTE, ojo, no el CENTE, la CENTE, ha bloqueado las vías del tren. Usted y yo empezamos a escuchar y que 9 bloqueos en Michoacán. Así fuera uno. Hace una semana aparentemente levantaban ya estos bloqueos, pero algunos más recalcitrantes decidieron no hacerlo. Pareciera que los líderes ya no son tan líderes y que les crecieron los enanos, porque pues dijeron no, y los empresarios levantaron la voz. Están deteniendo millones de pesos en mercancía que tiene que ser transformada, pero también millones de pesos que están dejando de ganar mexicanos que les pagan por producción. En fin, esto es un caos, y entre echarse la culpa el gobernador del estado de Michoacán y el presidente de la República, pues no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que los empresarios, repito, levantaron la voz, inclusive hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido que intervenir. Bueno, el tema. ¿Qué opina, Alberto? Yo se los dije la semana pasada. Es obligación del gobierno federal procurar el Estado de Derecho. Es una obligación primaria de él. Y aquí él está faltando a ese compromiso y esa obligación, porque son sus bastiones políticos, son sus apapachados políticos, es su universo de votación flotante que tiene él, digo, no flotante, fijo, y que les están permitiendo que destrocen la producción nacional. Esto no afecta nada más al estado de Michoacán, y no es obligación del gobernador, es obligación del presidente de la República, porque están violando y están deteniendo las vías federales de comunicación. Entonces, están dañando a la producción interna de un país en todos sus ámbitos, porque esas 30 mil
toneladas de mercancía, 3.000 o 30.000 toneladas de mercancía, sirven para muchas cosas. Unas son productos directos para compraventa, a lo mejor otros son materia prima para la transformación. Pero el permisismo y la tolerancia que les tiene el presidente por haber sido sus clientes morenistas es absurdo y evade la situación mandando una carta a la Comisión de Derechos Humanos para que esta le haga una recomendación de cómo actuar, y le salió el tiro por la culata porque la Comisión de Derechos Humanos le dice, a ver, la Comisión de Derechos Humanos es para cuando una autoridad abusa de un civil, no al contrario, y la recomendación que le hace la Comisión de Derechos Humanos es actúa conforme a derecho, ¿sí? Y deja de hacerte tarugo. Tú tienes que desalojar las vías de comunicación porque estás violentando los derechos humanos de mucha más gente que la que tiene tomadas las vías del ferrocarril. Entonces, el presidente se convierte en un violador de los derechos humanos, en un presidente que no garantiza el Estado de Derecho para todos sus gobernados. Y todo esto, ¿por qué? Porque no quiere tocar a su bastión político, que es el magisterio. En cambio, ataca, destituye y despide y trata con los pies a muchos otros sectores del sector gubernamental, con los despidos masivos que ha hecho en muchos otros lados. Y a estos cuates les da todas las condolencias y todos los beneficios y todos los berrinches que quiere el niño. Entonces, mide y trata con una regla a un sector como el magisterio, y mide y trata con otra regla y otras condiciones a todo el resto de la población. Le falta mucho carácter. Es lo único que le he visto bueno hacer a este presidente es haber destapado la corrupción de Pemex y punto, se acabó. No he visto otra cosa buena que haga en el país, y esto le está pegando y le pegará mucho a la producción nacional y a las utilidades de todas las empresas y al crecimiento como país. Pues bueno, ya tenemos una semana más tocando este tema, la impunidad en México. Yo creo que es la palabra, y es lo que ha permeado, durante los últimos años. No hay castigos. Ahora nos enterábamos de los guachicoleros, de los que habían detenido, el 90% ya salieron, por la situación de nuevo sistema penal acusatorio, al no considerarse un delito grave. Lo que pasa en Michoacán, pues mientras no les haga nada, mientras no los toquen, ellos van a seguir tomando vías de comunicación, van a seguir paralizando el país. No es posible. O sea, yo creo que por un grupo de personas aquí sí cabría ya ser más enérgicos. Yo creo que para que en México pierda esa sensación a nivel interno y a nivel internacional de que somos demasiados permisivos, pues se tiene que poner hasta aquí, y a lo mejor va a costar caro, pero tienen que hacerlo. No tiene que permear ya la cuestión política, porque de verdad de muchas veces pasa, y nos pasa en todos los niveles. Hay una aquí, por ejemplo, a nivel local, con grupos políticos que lo hacen lo que quieren, o en las calles, en todos lados. Entonces se va generando un problema que afecta más a las demás personas. En este caso, son muy pocos los que están haciendo un desorden y están afectando a todo el país entero. Yo creo que el presidente debe de actuar como asumiendo las consecuencias de un líder y poner fin a este conflicto de la manera que se tenga que hacer. Ya aquí los maestros, no ha sido la primera vez. Estos cuates de la CENTE tienen años y años haciendo lo que les da su gana. Acuérdense los desmanes que hicieron el otro día, inclusive agrediendo a personas que no estaban de acuerdo con ellos cuando raparon ahí a unas maestras. Algunos enviados. Son intocables estos mendigos. Entonces yo creo que sí deben de hacerles algo ya. Bueno, efectivamente el CENTE, o la CENTE es un grupo radical escindido del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa es la coordinadora. Y esta es la coordinadora. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vieron mal que el Vester y nada más ella manejaba el magisterio en su conjunto en el país. Deciden ellos tomar otro rumbo y obviamente toman acciones mucho más radicales para lograr sus propósitos. Pero en el caso que nos ocupa de Michoacán, efectivamente tomaron las vías de ferrocarril como medida de presión para que el gobierno del estado, en principio,
y después el gobierno del estado le avienta la culpa al gobierno federal, pues intervengan y atiendan todas las necesidades que ellos plantean, que les deben bonos, que les deben a los jubilados, en fin. Pero no nada más en Michoacán. Si se acuerdan, hace tiempo aquí en San Luis Potosí, los maestros de telesecundaria tomaron todos los puentes de la avenida Salvador Nava en unas marchas que hicieron. También afectaron... Cobach, los de los Cobach. Los de Cobach. Aparte de Cobach, el gobierno del estado tiene un adeudo enorme en pensiones. Las mismas pensiones del gobierno del estado, no nada más de Cobach, de un gran número de personas, tanto el magisterio como trabajadores del gobierno del estado, tienen unos adeudos enormes, debido a que los gobiernos de los estados han desviado los recursos o los han utilizado para otras cosas. Y van con el gobernador y le dicen, oiga, pues nos debe y páguenos. Y el gobernador se hace tonto y le dice, no, pues es que no es mi bronca, es del gobierno federal que no ha mandado las participaciones. En fin, lo vimos nosotros con la cuestión de los medicamentos aquí. Es decir, son cosas que no son nuevas, tienen muchos años sucediendo. Cuando la carretera aquí, hicieron la carretera Río Verde Valles, hace que 2 años tomaron todavía algunos dueños de predios que no les han pagado la carretera y la cerraron. O sea, son actos de presión que hacen algún sector de la población, llámense maestros, llámense sociedad civil, llámense campesinos, para que les puedan pagar. Desde luego que hay una obligación del gobierno federal para poner orden en las cosas. Pero como también lo hemos visto, ¿qué pasaba cuando ustedes en el Comité de Participación Ciudadana decían, es que la policía actuó mal, detuvo mal, lo golpeó, lo no sé qué, y llegaba el de Derechos Humanos, es que violaron los derechos humanos de fulano? No llegamos a decir, bueno, pues entonces que venga el de Derechos Humanos a decirnos cómo deben de hacer las cosas. Pues es la misma lógica que usó Andrés Manuel. Si yo meto a la policía federal a desalojarlos, van a argumentar que se violaron derechos humanos y tal, y entonces voy a quedar como un represor. Entonces yo le pido a Derechos Humanos que me diga cómo debo de actuar, no mis obligaciones, que me diga la manera en cómo debo de desalojar a los maestros para que no haya afectaciones a derechos humanos. Y la comisión tan estúpidamente dice, no, pues haga usted su chamba. Entonces, digo, eso a mí me da a entender que lo único que pasó es que Andrés Manuel, con esa propuesta, descobija el actuar de los dirigentes de derechos humanos. No que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sea mala, no, pero los que la dirigen son gentes que no tienen criterios, que no tienen el conocimiento necesario para poder recomendarle a un gobierno, mira, puedes hacer esto de esta manera y no caes en violaciones de derechos humanos. A ver, ¿usted está de acuerdo o no en que vayan a desalojarlos? Por supuesto que sí. ¿Alberto? Por supuesto que sí. ¿De acuerdo? Claro, ya se lo digo, y es obligación. Y le voy a poner un detalle. Acuérdese que este mismo grupo invadió México en el gobierno de Peña Nieto, y Peña Nieto desalojó por la fuerza a este sector, a los mismos maestros de la CENTE. Estaba y Comisión de Derechos Humanos. En el Monumento de la Revolución. En el Monumento de la Revolución, en el Zócalo. Sí. Nunca se le trató de represor, porque a la sociedad la tienen hasta el gorro. Fueron millones y millones de dólares que se perdieron en la Ciudad de México por esos plantones. La gente de a pie, los trabajadores, o sea, los obreros, que efectivamente que trabajan por producción, o sea, ganan. No están trabajando. Sí, no están trabajando, tienen su sueldo base, pero que dista mucho de ser el... Pero aquí el problema es que Gabriel va a defender todo lo que... No lo está defendiendo. Le estás echando la culpa a la Comisión de Derechos Humanos. Beto, estoy diciendo que hoy los dirigentes... Al contrario. En lugar de decirle, señor, lo que pueden hacer sus policías es hasta aquí, háganlo. Salen con la estupidez. Usted cumpla con su obligación. Es así, no, debe pues, de ser. Gusto. A ver, oigan, vamos a. Pero hay otra cosa interesante, La CENTE ya cumplió, ya levantó su plantón. Ellos salieron a decirlo públicamente. Sí, pero se quedaron unos cuantos. ¿Quiénes son esos cuantos? Esquiroles. Esquiroles del gobernador. ¿Por qué? Porque le llegó recurso al gobernador, negoció con la CENTE, cumplió con lo que tenía pendiente, y ahora lo que hace es presionar otra vez al gobierno federal, pues para que le mande más recursos. Ah, mira qué fácil. Bueno, estoy viendo, ahorita me acuerdo del nombre de la serie esta que les platiqué del 68.
Un extraño enemigo. Un extraño enemigo. Bueno, ¿cómo se maneja la política? Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo se maneja la política? Y no lo dudo de que esto sea así. Otro tema que da mucho de qué hablar, y también la semana pasada lo tocamos, el de las estancias infantiles. De aquí ya se están quejando, dicen, no, y ya no, todavía no les quitan ni un peso. Está apenas anunciada la medida por la gran corrupción que se encontró también en ese sector, que les daban cierta cantidad de dinero. O sea, decían, tengo 80 niños y resulta que tenían 40 nada más, pero seguían recibiendo el apoyo, el subsidio de 80, que como ese ejemplo encontraron muchos, que ahora no sé qué tan conveniente sea. Porque, bueno, un abuelito, yo de abuelita adoro a mi nieta, soy abuela, no abuelita, yo soy abuela, adoro a mi nieta, pero yo no me quedaría todo el día a cuidar a la niña, sorry. Y creo que hay gente especializada para que haga ese trabajo y que lo hacen perfectamente en las guarderías. Mi nieta está yendo a una guardería ahí en Hidalgo y Flor de Azar, que lo hacen excelentemente, están capacitados para eso. Y yo no lo veo también como un factor de que no, pues que les paguen a los abuelitos o que le paguen a la tía. Es incierto, inclusive, me parecería. Hay mucha controversia al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Mire, yo creo que en todos los entes de gobierno, sean guarderías, sea Seguro Social, Infonavit, todo ha salido y es la escarba y va a salir pus. Sí. Hay una corrupción terrible, CEDESOL, CEDESORE, en todos los organismos del gobierno. Hay pudrición, hay corrupción. Entonces, si para acabar con la corrupción tienen que desaparecer las cosas, pues tendrían que desaparecer todas las instituciones en México, gubernamentales, porque todas están podridas. Yo creo que no es por ahí. Usted lo dijo muy bien, o sea, hay gente especializada, hay gente que abusa. ¿Qué se debe de hacer? Yo creo que se debe de cuidar y fiscalizar. Yo tengo mucho tiempo diciendo que se debe, en todos los entes de gobierno tenemos que tener contralorías externas. Mientras las contralorías las pongan los mismos a su modo, claro, como lo han hecho todo, pues todo va a salir bien. Y al final la pudrición, por eso ha crecido tanto, por eso creció tanta la corrupción. Se hablaba que en México, más o menos por año, nos costaba la corrupción 800 mil millones de pesos. Y yo creo que es más, ahora ya que se descubrió todo lo del huachicol. Sí. El presupuesto anual de México ronda alrededor de los 4 billones de pesos. Yo pienso que un 30%... fácil, fácil, se va en corrupción. Estamos hablando además de 1.200.000 millones de pesos. Lo de las guarderías, es cierto, yo no dudo que haya una corrupción tremenda, pero usted lo acaba de decir, no toda la gente va a tener el tiempo. Parece ser que se les van a dar 1.600 pesos bimestrales por niño. ¿Qué ha pasado con todos los programas como Prospera, Oportunidades, todo eso, que le dan dinero a las familias? Desgraciadamente tampoco es la solución. No. Porque los padres a veces no utilizan ese dinero para el fin que está destinado. Ahora, hay madres que viven lejos de su familia, viven, por ejemplo, vienen a trabajar aquí a Río Verde y tienen un hijo o dos, no sé, y los llevan a esas guarderías. A lo mejor ponen un poquito más de lo que del subsidio que pueda darles el gobierno. Pero, sin embargo, para ellas es una maravilla, porque hay guarderías que funcionan a 7:30, 8 de la mañana, y los recogen a las 4 de la tarde y les da la oportunidad de hacer una jornada de trabajo. Y con 800 pesos mensuales, no creo que le alcance a alguien para pagar a una persona que le cuide a sus niños. No, hombre, se le, tiene le que dan analizar, comida sí, y los atienden sí, muy sí. bien. Digo, la verdad, sí, yo no creo, dudo. Yo creo que deberían de castigar fuertemente a quien haya incurrido en estos desvíos de recursos. Y quitarles la concesión de las guarderías. Yo creo que hay tantos maestros, tantos muchachos que van saliendo de las escuelas, trabajadoras sociales, etcétera, que bien podrían poner un negocio e inclusive ayudarles a hacer ese tipo de sociedades, y eso podría generar desarrollo económico apoyando a las personas adecuadas. Obviamente con unos reglamentos bien hechos, con una supervisión bien hecha y castigando, pero sí castigando, porque el problema en México, volvemos a lo mismo, detienen a mucha gente, ahorita 4 guachicoleros detuvieron, ya los soltaron, al final la impunidad sigue privando. Entonces, mientras haya esa impunidad, todo el mundo va a seguir robando, va a seguir haciendo lo que le dé su real gana. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que más bien deben de mejorar eso, checar bien que los recursos estén bien aplicados en las guarderías o en las estancias, y seguir dándoles apoyo a la gente a través de esas instituciones, porque si lo quitan, aparte va a haber un desempleo tremendo. Bueno, lo que se ha dicho por parte del gobierno federal es que no se van a quitar esas estancias infantiles,
que van a seguir. Lo que se les quitó fue el presupuesto que se le da al negocio, porque son prácticamente negocios particulares, sí, subsidiados por el gobierno federal. Entonces, detectaron esos niños fantasma que estaban en las estancias y dijeron, a ver, ¿cómo que aquí tiene 100 niños y resulta que físicamente nomás hay 20? Entonces, ¿dónde está todo el dinero? No, pues es que ya se acaba de salir uno. Dan sus explicaciones marcianas y bueno, llegan a la conclusión de que había una corrupción tremenda en donde estaban robándose el dinero del presupuesto federal, esas estancias infantiles. Por eso, dicen ellos, ¿saben qué? Se acabó. A partir de ahora, a cada padre de familia se le va a dar lo que se le daba por niño a la estancia, que son los 800 pesos mensuales, David. Uh-huh. Más o menos era lo que se estaba subsidiando por parte del gobierno federal. Entonces, ahora deciden dárselo al padre de familia para que el padre sea el que les pague directamente a la estancia infantil y no haya esa flexibilidad de que la estancia pueda meter niños de más o algunos gastos de más para poderse robar el dinero. Ese es de entrada lo que el gobierno está planteando. Ahora, hay una ocurrencia del secretario de Hacienda que dice, bueno, pues vamos, que los contraten a los abuelitos, ¿verdad? Pues bueno, si vemos, hay un estrato de la sociedad en donde, sobre todo las madres solteras, con tal de irse al baile, le enjaretan el niño a la mamá o la abuela. Mamá luchona. O por irse a trabajar, les enjaretan el niño y no les dan nada, ni siquiera les dan para comprar la leche al niño, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, por ese tipo de gentes, que deben ser muchas, decir, bueno, pues, en lugar de que lo metas a una guardería donde en tu colonia no la hay para empezar, porque en las zonas más fregadas no hay estancias. Las estancias están aquí en Río Verde, aquí en el centro, pero no están allá en las Esperanzas, no están en aquellos lugares, ¿no? Entonces, en lugar de que lo metas a una guardería porque te va a quedar lejos, págale a tu mamá o a tu papá, ¿verdad?, para que te lo cuiden. Por ahí va la idea. Buena o mala, no sé. ¿Funciona o no funciona? Tampoco lo sé. Pero por ahí iba esa idea. Pero de que había corrupción en las estancias infantiles, por supuesto que la había. Indiscutible. Y que no van a cerrar, no las van a cerrar. Lo que va a pasar es que los padres van a decidir en qué estancia quieren que estén sus hijos y ahí es donde van a ir a pagar el dinero que les va a dar el gobierno federal. Beto. El resentimiento que tiene López Obrador contra todos sus antecesores es demasiado grande y es lo mismo que hizo Trump con el caso Obamacare por el coraje que le tiene precisamente a Obama. Aquí este programa, recordemos que lo inicia Calderón. Y la idea es muy buena, porque la idea es, había muchas mamás trabajando y había una saturación, como dicen, de las abuelitas que eran las que cuidaban, o la vecina cuidaba, o pues, siempre andaban buscando dónde, por el exceso de que ahora no son tanto las madres solteras. Hay matrimonios donde las dos partes del matrimonio trabajan. Hoy así tiene que ser y se ocupa que las dos partes trabajen y no tienen dónde dejar a los niños. Y a Calderón se le ocurrió decir que todas aquellas personas que tuvieran espacios disponibles en sus casas, o casas en renta o lo que fuera, podían autoemplearse generando una estancia infantil, que no es lo mismo que guardería. La estancia infantil iba a ser un autoempleo, iba a ser un negocio, iba a contratar a personal calificado como las puericulturistas, las que cuidan bebés, que no son las maestras normales, ¿sí? Y esa persona iba a administrar el negocio, iba a generar empleos, iba a generar condiciones de bienestar para las madres o para los matrimonios que tienen hijos y no tienen quien se los cuide. El programa en su origen es muy bueno y la idea es fantástica, que la sociedad, la misma, los mismos empresarios, vamos a llamarles empresarios o empresarias que impusieron sus estancias infantiles, empezaron a cometer actos de corrupción. No implica que todas las estancias infantiles estén en esa misma situación. Y como dice Gabriel, las estancias infantiles te piden condiciones mínimas
para darte la autorización y la aprobación de que funciones como tal. Si tú no tienes las condiciones mínimas de baños, de cemento, de amplitud de los patios, no te van a dar las condiciones para que funciones como tal. Y a lo mejor, como dice Gabriel, las esperanzas, a lo mejor ninguna casa cumple con esas condiciones, o a ninguna de esas personas se le ha ocurrido solicitar el permiso para operar como tal. Entonces, la CENTE tiene enormes actos de corrupción y no la toca López Obrador, ¿sí? Aquí sí, ¿sí? Entonces, él toca la corrupción donde le interesa y trata, vuelvo a lo mismo, con una vara a unos y con otra vara a su sector protegido, que es la CENTE. No, bueno, es parejo. Mira, pero, mande. Te haces bola de todo lo que tratas de explicar, diciendo que es un programa excepcional. Para empezar, para poder... Muy buen programa. Pues no, para empezar, no le dijeron a la señora, a la vecina, que si quería poner una estancia infantil, ella podía hacerlo y podía contratar. Porque para empezar, tienes que tener enfermeras, tienes que tener nutriólogas. Sí. ¿Y tú crees que una vecina va a saber? Yo te lo dije, iba a contratar. Déjame al personal calificado. Déjame hablar. No es... En la lógica que tú traes, no es posible que la vecina conozca enfermeras, nutriólogas, maestras. No, señor. No es así, Beto. Tú tienes que llenar unos requisitos que te piden para hacer una estancia infantil. Sí. Dentro de esos requisitos son las instalaciones. Va Protección Civil, van... Sí, te revisan. Bueno, y si no te dan... los parámetros mínimos. Entonces, para... tú estás diciendo que las vecinas que tengan una casa desocupada, ahí podían poner una estancia. Eso es mentira. Claro, si cumplen con los requisitos, entonces, los mínimos requisitos. No digas mentira. A ver, no, tú no seas hocicón y no digas mentiras. Bueno, porque déjame les comentar. Se contrataba personal mentiras, autorizado. No digas mentiras. Capacitado, y las vecinas podían solicitar si su casa cumplía con los requisitos mínimos. Así, sí se puede. No es así. Claro que sí, investigue, deja de decir mentiras. Tú, porque no es cierto. Tú dices puras mentiras. Es que a ver, bueno, vamos, que ya se nos están avisando acá. Dice Everardo Martínez Espinosa, que mandamos un afectuoso saludo. Se cayó mi amigo y bueno, por eso no puede subir las escalerotas de aquí. Un saludo, amigo. Dice, si son esquiroles, hablaba del otro tema, con mayor razón los desalojo y evidencio al gobernador. Luego también dice, teniendo capacidad de diagnóstico, se identifica la corrupción y se actúa en consecuencia, pero no toma decisiones absolutistas, en todo hay equilibrios. Claro. Y dice Everardo que se les pagaba $950 mensuales por niño. Bueno, vamos a corte. Espero que no se golpeen. Ahorita se no enoja, se pasan. Se enoja. Mentiroso. Estuvo mejor. Se estuvo mejor el Inter. Sí. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y vámonos ya aquí al estado. Nos quedan en el tintero créditos de Infonavit, no intervención en Venezuela, pero bueno, ya el tiempo nos gana. Creo que en el estado el campanazo lo dio el lunes anterior, pues una agresión que sufrió el diputado local Mijis. Esto corrió como reguero de pólvora, e inclusive se hablaba y como he insistido en que le cambien el nombre o que municipalicen esa carretera en la parte de Soledad, porque pues, todo sucede en Río Verde. Resulta que en Noticieros Nacionales dijeron en Río Verde. En la carretera de Río Verde sale. No, pero ¿sí? Yo escuché a alguien de Río Nacional que no decía en la carretera Río Verde, sino en Río Verde. Bueno, el caso es de que, y decían que en el camino a Santa Rita, pues pensaban que aquí en el camino al invernadero, y resulta que así se llama la calle de acceso a Ciudad Satélite conurbada, perteneciente a la capital potosina. Pues hay quienes afirman que es un autoatentado, hay quienes afirman pues que es para llamar la atención. Lo cierto es que el Mijis anda por los cuernos de la luna de Francia, han venido a hacer documentales acerca de él, de muchos lugares, ya no se diga a nivel local, estatal, nacional, la cantidad de reflectores que han volteado hacia este personaje. Lo cierto es que hay muchos pleitos ya internos entre las bancadas de Morena, PT en su caso, que llegan, pero llegan todos al cobijo de Andrés Manuel López Obrador,
y que no se han logrado poner de acuerdo. Hablan de austeridad, ninguno regresó su sueldo, ninguno ha renunciado al pago de gastos mayores en cuanto a salud se refiere, porque ellos tienen un seguro de gastos médicos de primer mundo. Y pues aquella anunciada austeridad tampoco se ha visto reflejada. Volvemos lamentablemente a tener un Congreso que escuchamos más los escándalos que las iniciativas. Es mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Pues eso es definitivamente la figura mediática del Congreso. Desde que entró, desde que fue candidato y que ganó. ¿Qué tan cierto hay en ese atentado? Habló un diputado que creo que fue procurador, tuvo algo que ver con la cuestión de delitos de alto impacto, no recuerdo cómo se llama este señor, y él decía que desde su punto de vista no era posible. Él es el que habla del posible autoatentado por la forma en que fueron los disparos y todo esto. La línea no da de balística. Exactamente, sí. Algo de él, y supone que él tenía mucha experiencia, no recuerdo el nombre de este señor. ¿No fue Cándido? ¿Qué está pasando? No, fue otro, no recuerdo. Ya sé, el misógino, el del verde. Ese. Y bueno, después resulta que él pide un permiso que porque está enfermo y aparece en la Ciudad de México. Los mismos diputados ya solicitan que pues que no le paguen ese día. Este cuate, pues es toda una figura, ¿no? Para mí, en lo personal, lo han crecido más de lo que es realmente. Desde que hablamos el otro día de su famoso premio honoris causa, su doctorado honoris causa, creo que le han dado más. Ahora que está tan de moda la política de inclusión, hay gente que se ha aprovechado y ha sabido agarrar muy bien las riendas de eso para beneficio personal. Y como en todos los países se habla de inclusión, pues ya está como que es el tema de moda. Ya ahorita es muy difícil que uno pueda hablar abiertamente de algún tema porque ya eres homofóbico, eres esto, eres aquello. Y en este caso, este señor, pues lo han crecido demasiado desde mi punto de vista. Yo creo que pues en su momento a lo mejor hizo cosas buenas en su colonia o algo, pero también como hizo cosas buenas está señalado de haber hecho muchos fraudes, y realmente se han minimizado ese tipo de cosas. Realmente no se ha llegado a fondo en esas investigaciones, que sería bueno que se diera. Entonces ahorita lo tienen pues endiosado este hombre, lo tienen en todos lados, es el diputado que más ha faltado a las sesiones. Yo siento que está haciendo propuestas, bueno, por ejemplo, lo de las corridas, de cancelar corridas. Cada año, cada 3 años lo hacen, no es novedad. No sé realmente qué otro tipo de iniciativas buenas pueda tener este señor. No dudo que pueda hacer algo por la gente más necesitada, sobre todo la gente de periferias, la gente chavos banda, etcétera. Pero se me hace que lo han crecido mucho más de lo que es en realidad. Ojalá que de verdad, y de por eso lo digo, que ese atentado no sea sinónimo que sí lo quieran hacer algún daño. Yo no deseo ningún daño a nadie, y que de alguna manera sí se investigue bien quién es el Mijis, si es verdad o no es verdad lo que se habla mal de él, también se diga, y que ojalá pueda lograr algo. Pero y si no es verdad, bueno, que lo exoneren. Pero sí, la verdad siento que está muy crecido, mucho más de lo que es. Nosotros hace años aquí tuvimos un Mijis, no sé si se acuerdan, hace como 6 años, un Mijis Bautista, que también atentaron en contra de él, da balazos en la carretera de Cárdenas y no sé qué, y lo mismo, las trayectorias de los disparos eran diferentes a la versión que él daba. Es exactamente lo mismo, la misma estrategia que está siguiendo el Mijis de ahorita. Es un show mediático el que está manifestando él. Yo creo que atrás de él debe de haber alguien muy inteligente, con poder político, porque lo está subiendo a las cuernas de la luna, como usted dice, y quién sabe si no ahorita lo que busque sea una diputación federal en lo que viene, y después ande buscando la gubernatura, o busque dentro de 3 años la gubernatura en Mijis, ¿verdad? Porque está ascendiendo mediáticamente muy rápido, y en las grandes ligas, no con cualquier persona, ¿verdad? Netflix ya se interesó en él, lo invita a Harvard, lo invitan a Francia, lo invitan a no sé dónde a dar pláticas. Pues bueno, ¿qué les pueda decir este hombre que, como bien dice David, pues también tiene un historial de fraudes y de abusos en contra de la gente a la que dice representaba? Pero
Digo, yo insisto, alguien atrás de él le está manejando mediáticamente todos estos shows para ponerlo en alto y de alguna manera lograr llegar a utilizarlo en tiempos políticos que ya no tardan mucho. Ya dentro de 2 años sale el gobernador. Entonces, pues son gentes que van a estar utilizando, como utilizaron en su momento la gaviota con Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, la política ya se ha mezclado con los espectáculos, es lo que estamos viendo, y en el Congreso, vaya que se les dan buenos espectáculos. Aquí recordemos que el Mijis está, o se promocionó como tal, porque era un chavo banda que apoyaba a Chavos Banda, a la inclusión y al retiro de las drogas y de las pandillas para entrar al sector social laboral honesto. Si cualquiera de nosotros entráramos como diputados, digo, nosotros tenemos ideas que hemos trabajado durante mucho tiempo y que compromisos que tenemos o muy definidos nuestras prioridades. Y creo que serían las iniciativas que más impulsaríamos al momento de llegar a ser legislador. A mí me extraña que el Mijis, siendo un representante de los Chavos Banda, que dice que tiene una institución o un grupo, no sé cómo le llame, una madre para apoyar a los Chavos Banda, venga a defender a los toros y a los gallos, en lugar de generar una iniciativa que promueva la inclusión de los Chavos Bandas en la sociedad, que promueva el trato y una mejor educación dentro de los centros penitenciarios para que realmente tengan una rehabilitación y no sea una escuela del delito. Entonces, me confunde que siendo un chavo que se vendió como eso en la campaña, a la hora de que llega la legislación, nunca traiga un programa o una propuesta inicial de apoyo a este sector. Y no sé qué vaya a hacer cuando lo inviten a las conferencias, porque pues, hablar de las iniciativas para los toros y para los gallos pues, es como todas las niñas que se anuncian en el Face que son auténticas y son Greenpeace. Sí, o sea. Bueno, lo cierto es que el día de ayer cumplió 1 año el programa de Políticamente Incorrecto del licenciado Alejandro Muñiz. Y miren ustedes. Hoy es el primer día, hoy en tu primer aniversario de tu programa Análisis para Jóvenes, Políticamente Incorrecto, te felicito Alejandro Muñiz por 1 año involucrando a los jóvenes a la política. Es importante para todos y más para los chavos que deben de preocuparse por lo que sucede en nuestro país, estado y en la zona media, en Río Verde. Saludos de parte del Mijis y a seguir echándole ganas y otro año espero saludarlos por allá. Órale. Bueno, pues para que vean. No, que está famoso, sí, sí. Que está famoso. Que, bueno, digo, si lo tienen en Harvard, que no lo tenga aquí Alejandro, ¿no? Sí, sí. No. Claro, ya se codea con ese personaje. Sí, claro. Sí, claro. Pues bueno, felicidades, Alejandro. Sí, ya casi para concluir. Bueno, en temas locales, rápidamente, pues se dio a conocer, y esto fue la semana anterior, acerca del robo. Bueno. No fue robo, porque él entregó el dinero, lo entregó sin ninguna violencia, sin ninguna coacción. Insisto en que es la ambición lo que finalmente un joven funcionario es sorprendido, sacado de una institución bancaria y entregó dinero del pueblo. Dinero eran 180,000 pesos, si no tengo mal el dato, 180,000 pesos. Que entrega a un par de estafadoras que, como siempre, bueno, le dieron unos cheques, etcétera. El presidente municipal, interrogado al respecto, dice que se tiene que recuperar ese dinero, pero no sabemos todavía quién. Él es, por cierto, hermano de uno del regidor Saúl Moreno, y pues es fecha que no sabemos, y repito, por increíble que parezca, y aparentemente tantas campañas para no caer en este tipo de estafas y de engaños, pues mire, gente, funcionarios que trabajan en el mismísimo gobierno, son sorprendidos. Acordémonos, hace muchos años en Ciudad Fernández que robaron la nómina, no pasó nada. Otro robo de un cheque aquí en Río Verde, con Sergio Gama, no pasó nada.
roban a un trabajador de Sazar. Ah, oh, sí. Sí, y no pasó nada. Roban a este muchacho y no pasa nada. Pues digo, es un gran negocio. No pasa nada. Se roba, acuérdate cuando se robaron todos los ingresos de una Semana Santa de la Media Luna. Ah, y no pasó nada. No eran todos los de una, era de un día. De un día. Una lana. Sí. Entonces, suceden robos al por mayor y no pasa nada. Pues entonces eso es lo que estamos viviendo. Yo no sé si realmente lo asaltaron, ya la policía investigadora determinará qué fue lo que sucedió, pero lo que sí me queda claro es que hay una impunidad tremenda aquí todavía en Río Verde, en donde asaltan a la gente, le quitan dinero, golpean gente, le sacan pistolas y no pasa nada. Yo no sé si sea el nuevo sistema de justicia penal, si sean las autoridades, si sean los jueces, si sean los ministerios públicos, pero algo está pasando en Río Verde que no está bien. Y ahí están las... ¿Pero tú crees que es culpa de la autoridad pues no policiaca, nada, del nepotismo que tienen en la presidencia, de la falta de funcionarios públicos con experiencia y capacidad para desarrollar las funciones en las que los están contratando? Yo creo que es todo. Digo, porque yo no mando, o tú no mandas al Chumao a depositar dinero, ¿verdad? No. Más o menos por ahí. Sí, o sea, por ahí me voy. Es un todo. Sí. Son los funcionarios que mandan a alguien sin protección, porque si vas a manejar dinero, bueno, en una empresa particular se hace. Ahora, si ves que no tiene la capacidad mental, pues no le encargues una comisión de ese tipo. Hay muchas otras opciones ahí en la plaza, hay mucha basura, sí, pero no lo pongas como office boy, ni mucho menos le sueltes esas cantidades de dinero. Ahora, si quieres proteger a tu hermano porque eres regidor, pues búscale otra chambita, no le generes responsabilidades tan grandes. Dice, buen día, señora, como siempre, excelente programa y su gran rating con sus invitados especiales, un abrazo para ellos, los extrañamos. Gracias. Y esperamos con gusto este momento, Dios los bendice. Gracias. Dice, felicidades. Gracias. A la mesa de análisis, si no hay jaloneo entre los participantes, ni está atractivo. Gracias. Enhorabuena, señora. Bueno, dice, señora Alejandra, los saludo con mucho gusto. Nada como ver a su panel completo, ya que siempre incluye una pequeña versión de Vox oral, con lo cual brilla la democracia. Qué tristeza que en todos los temas que se tocan, el principal antagonista es la corrupción. Sí, es cierto. Desde el huachicol hasta el mismo sistema penal, pasando por todas las instancias de gobierno. En Cuba, no todo el mundo se queja del sistema de gobierno, y esto es debido a que Fidel Castro metió como materia educativa el mismo sistema del cual muchos están orgullosos de no pertenecer al sistema yanqui. Con esto no digo que todos, pero sí una gran mayoría. Ojalá que a nuestros alumnos en la contemporaneidad asimilen la corrupción como una metástasis que hay que aniquilar y no el antagonista común que permanece perenne. Qué buena. Muy bien. Desgraciadamente parece una utopía, pero está en todos jalar hacia el mismo puerto. Reciban un gran abrazo de su amigo Torres Camacho. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, déjeme para concluir, y pues volvemos a tocar el tema, una semana más, el tema de TT, que lo hemos insistido, y comento para quienes, pues siempre hay quien no les guste nuestro trabajo, pero para quienes nos dicen que ni que fuera una novela, porque el caso de la maestra Tené, ni que ella fuera la protagonista, bueno, en ese caso yo le digo a usted que no podemos decir el nombre de la menor, porque es una menor de identidad reservada por la naturaleza del hecho, así que no podemos llamarle de otra forma. Primero, segundo, que por qué le damos tanta importancia, señores, ustedes, el mismo auditorio nos pide saber. Es un asunto que trastocó la vida, la tranquilidad y los protocolos de los colegios, de las escuelas, de nuestro entorno. Por eso es importante, por saber a qué están expuestos los alumnos, pero también los maestros. Por eso, para nosotros, hemos decidido darle esa importancia. De manera personal, he estado casi todo el juicio dentro de la sala de juicios orales, digo, donde nos permiten, porque en muchos casos es privada por, repito, la naturaleza, precisamente para traerles de una manera informada e intentando ser imparciales también. Hemos
informado de parte del lado de la maestra TT, porque es quien nos han proporcionado sus versiones, sus entrevistas del otro lado, del caso de la pequeña. Pues únicamente nos han dado una entrevista el licenciado Marco Polo, lo cual agradezco muchísimo, que es la defensa de la menor. Es lo único que hemos tenido. Por supuesto, los jueces nos han dicho, y tienen razón, no pueden hablar del tema porque no podrían emitir ninguna opinión hasta que concluya el mismo caso. Esto concluye, se espera, mañana a las 5 de la tarde se reanuda la audiencia ya con los alegatos finales para dictar un veredicto. Se espera que mañana mismo, así las cosas. Yo le voy a comentar algo. ¿Se acuerda cuando estábamos en el Comité de Seguridad Social, de Participación y Seguridad Pública? Seguridad. Comité de Participación Ciudadana. Bueno, le digo que ya está loco, señora. Una vez platiqué con algunas maestras y solicité una audiencia con aquel representante de derechos humanos del Estado, Díaz de León. Nunca pudimos coincidir, pero había una situación que platicando con ellas decías, es bien sencillo el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas de ellas, o la gran mayoría. Dice, si un menor de edad se hace del baño en el salón, yo tengo la obligación, ¿sí?, de no tocarlo, no lo puedo cambiar, no lo puedo asear. Antes cualquier maestra lo primero que hacía es, vente, vamos, y te llevo y te cambio, y ahorita te presto algo, te consigo algo. Hoy no pueden hacer eso. Sin embargo, los demás niños lo rechazan y no lo quieren cerca de él. Porque huele feo. Y no lo puede sacar del salón. No lo puede orillar dentro del salón porque los derechos humanos, la mamá se le va encima. Si toca al niño, lo está violando. Entonces, el Estado... Ese es un caso. La vulnerabilidad. Entre muchos otros que hay, el estado de indefensión en el que se encuentran los maestros hoy es alarmante. Y esto es, para los que no vean la dimensión de por qué TT... Este es un ejemplo de cómo el Estado mexicano se puede ir en contra de un ser humano inocente por una cuestión de tramitología o de imagen o de derechos humanos que no se está manejando de la manera correcta. ¿Sí? No estoy hablando de la gente ni de la... estoy hablando de los maestros en general. No, de los maestros en general. Aquí hablo de todo el país. ¿Sí? Y habló de que los derechos humanos en este sentido no se han puesto de acuerdo o no han determinado la manera correcta de proceder, porque por un lado te fastidio y por el otro lado también te fastidio. Y entonces, pero recuerda que los derechos humanos no es institución, los derechos humanos hacen recomendaciones que las autoridades aplican, ¿sí?, en cuestión de funcionarios públicos. Aquí estamos hablando de que la gente no son funcionarios públicos ni son servidores. Son servidores públicos, les paga el gobierno. No son autoridad. ¿Sí? Claro que sí. No son autoridad. Pero los derechos humanos van en contra de una autoridad, ¿sí? Son servidores públicos. Yo estoy tocando el tema de que es un tema que se tiene que tocar, que tiene mucha importancia por el caso de TT, que a todas luces es una... es una señora inocente que también tiene hijos que están sufriendo, que están pagando, ¿sí?, por la culpa de un Estado mexicano que no está funcionando, la Procuración de Justicia en el país. Entonces, digo, y dejarle claro al auditorio que no nada más es esta situación de TT, hay muchas otras situaciones que se pueden dar en las escuelas donde los maestros son vulnerables, y no conozco ahorita uno aquí cercano, pero... Sí, he sabido que ha habido problemas pequeños, sí, pero se han logrado resolver antes de que se vayan a instancias ya más de autoridad. Pero sí se han dado esos pequeños conatos y enconamientos en donde la mamá se enoja y dice que te voy a demandar porque no hiciste lo correcto, pero señora, entiéndame. Entonces, ahí de repente entra más la buena voluntad y el entendimiento, que porque si lo mandas a la Procuraduría ya, la manera de proceder es diferente, y es muy lastimoso que los maestros no puedan hacer su trabajo con garantías mínimas y condiciones de saber cómo proceder y cómo actuar y cómo no actuar. Tal vez, bueno, yo mejor no digo tonterías, pero aquí urge una reunión con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, o con los CEDIS, CENTIS y todos estos, y las autoridades de los representantes de derechos humanos del Estado, para buscar un manual de procedimientos en diferentes situaciones. Bueno, sí. Tú, qué bueno que solito te diste el knockout técnico, ¿verdad?
Efectivamente, derechos humanos, los que manejan los derechos humanos en el país no están capacitados, no tienen la mínima idea de cómo manejar derechos humanos en muchos aspectos. Y me queda claro lo que tú dijiste, los maestros son vulnerables, claro que son vulnerables. Me tocó ver a mí en una escuela primaria dos niños peleándose y yo le decía al profesor: a ver, profesor, apártelos, agárrese uno, usted agárrese uno y yo me agarro otro. Me dijo: a los dos nos van a meter al bote, porque va a llegar la mamá, el niño le va a decir a la mamá que yo lo jaloneé o que usted lo jaloneó, y van a venir a reclamarnos y se van a venir derechos humanos y vamos a ir a parar al bote. Dije: a ver, ¿cómo? Así están las cosas. No, lo único que puedo hacer es gritarles, bueno, ni siquiera gritarles, es decirles: niños, apláquense. O sea, no pueden hacer nada, porque entonces, si uno le ganó al otro, el que perdió la mamá se va a enojar y va a decir que el maestro... ¡Oh, Dios! O sea, es una serie de tonterías que manejan en derechos humanos. Por eso insisto, no que los derechos humanos estén mal. Están mal aplicados, están mal enfocados. Están mal revisados. Yo tampoco dudo de las capacidades los derechos de los humanos son para los humanos. Pero recuérdense que cuando pasó, no me acuerdo qué pasó, que nos metimos en un manual de procedimientos para cómo actuar las escuelas en la portación de armas de fuego. Ese manual pasó en Monterrey. Nos llevó de la niña. Aquí se actuó de inmediato en San Luis y nos llevó 15 días más o menos en hacer un protocolo de actuación en el caso de armas de fuego. Aquí trabajar sobre un protocolo de actuación en diferentes causas, yo haría una invitación, pero no es mi chamba. Esa es chamba de la autoridad de la Secretaría de Educación Pública o de las mismas maestras, sus representantes sindicales o alguien, hacer una lista de situaciones de vulnerabilidad y hacer una junta con las autoridades de derechos humanos y decir: estas, en específico estas cosas, necesitamos protocolos de actuación que nos defienda. Porque ¿qué hago en esta situación en específico? ¿Sí? Pero esa es, ahora sí, sus líderes sindicales de los maestros, que se la pasan cobrando y con muchas dádivas, deberían de ponerse a trabajar en el beneficio de sus mismos representados ante la Comisión de Derechos Humanos, y tenemos que trabajar 6 meses, ¿sí? Y sacar un protocolo de actuación. Conclusión. Pues yo creo que es un juicio trascendente en la historia de Río Verde, en la historia de los juicios orales, por todo lo que implica. El daño que se ha causado a una familia, el impacto social, la cuestión jurídica, el mal manejo de todas esas situaciones que se van a salir a relucir todo. Y bueno, tenemos mucha fe en Dios que mañana por fin salga TT. Desgraciadamente, también hay que decirlo, no me agradó mucho la cuestión de la fiscal, porque el viernes pudo haber terminado este asunto, esta pesadilla. No me agrada el hecho de que no se haya continuado porque se sintió mal o algo así, creo, tengo entendido. Debieron haber terminado, pero en fin, bueno, ya. Mañana esperemos a las 5 de la tarde reinicie el proceso de los alegatos y probablemente ya la tarde-noche o en la noche ya tengamos a TT con nosotros. Muchas gracias a toda la gente, de verdad el apoyo ha sido increíble. Yo creo que la mayoría de la gente de Río Verde está inmersa en este caso, por eso también es válido que usted haya estado muy al pendiente. Yo creo que todos esperamos que se haga justicia, de verdad, ojalá sí se haga justicia, castigue a quien sea responsable, porque al final de cuentas hay una menor dañada que no la dañó Tete. Entonces se tiene que cerrar esto y iniciar una nueva carpeta de averiguación en el Ministerio Público y ojalá se den resultados, y también se castigue a las personas que quisieron hacer o que están dañando a Tete. Pues así es. Bueno, pues esto ya lo platicaremos la próxima semana, los resultados de este controvertido tema y juicio de la maestra TT. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, señora. Gracias al auditorio. Siempre es un gusto. No sé cómo vaya de aquí tu riñón, tu hígado, tu bilis, después de este encontronazo, pero bueno. Pero miren, nos peleamos gracias. Entre semana, muy, nos seguimos peleando entre semana, es costumbre, aparte somos yo vecinos. Ya es. Yo les hice un amor a Pacho. Ingeniero, gracias. Se noqueó solito con esto último que dijo. Oh. Un saludo a Javier Lozoya. Un saludo a Poncho Gama. Gracias. No, pues saludo a todo el auditorio. De veras, es increíble. Me encuentro mucha gente por la calle que a veces no conozco y que ven el programa y que les gusta mucho el programa, ¿eh? Bueno, ya entonces, llevamos como 3 que nos ven. Sí. Muchas gracias y un saludo a todos, ¿eh? Un saludo afectuoso. Bueno, gracias. Y yo les recuerdo que en un par de semanas estaremos celebrando
13 años de esta mesa que surgió con el eslogan después de Chabelo y antes del fútbol. Chabelo ya se acabó. Esperemos que duremos mucho. Vamos a venir como Chabelo nosotros después ya. Dios quiera. Pero muchísimas gracias. Gracias a por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice gracias. Muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que Dios me lo bendiga. Feliz domingo y que viva la familia. Hasta pronto, si Dios quiere, y usted también.